Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esta edición de Connected at Home Blog. Yo creo que esta es la edición como 380 y algo así. Por lo menos, mínimo. Yo creo que necesitamos un conteo oficial de ediciones. Jay, apunta a esa para la próxima semana. Sofía Stolberg, ¿cómo te encuentras en este miércoles? Muy bien, la verdad es que estoy muy bien. ¿Y tú? Todo muy bien. Aquí contento de estar aquí con nuestro público, discutir cosas bien interesantes. Tenemos unas invitadas ahí con una información súper genial. Pero antes, como siempre, vamos a arrancar con cosas que están calientes en el tapete, como decimos sobre acá, pero obviamente positivas. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, primero que nada es Global Entrepreneurship Week, así es que si no han visto la agenda, es verdad. Está súper buena y todos los días hay por lo menos un evento virtual al que puedan asistir, así es que le exhortamos a todo el público que nos escucha que chequee esa agenda en Colmena 66. Excelente recurso de Colmena, así que le exhortamos a todos que pasen por ahí, se den una vueltita. Mira, en otras noticias, anunciaron una segunda vacuna del COVID, excelentes noticias. Estamos viendo luz al final del túnel, así que dos luces. Dos, así que, la que venga más rápido, ¿verdad? Que vengan las dos, no importa. Que vengan las dos a la vez. Yo creo que ya, por lo menos, para verano, yo creo que podemos estar todo como que under control, at least. Eso es lo que yo creo que... Esa es mi expectativa. Yo no me atrevo a dar un pronóstico así, pero vamos a ver. Hay esperanza. Eso es lo importante, definitivo. Cosas así pasando interesantes en la parte de tecnología, quizá un poquito más. Finanza, fintech. Bitcoin tiene un surge en estos últimos días. Yes. Está tocando. Déjame ver, yo tengo aquí mi app ahí. Ahora mismo está en 10, casi 18 mil. ¿Tú tienes Bitcoin? Tengo el app ahí siempre chequeándolo, pero está como en 18 mil, eso es súper interesante. Eso ha sido, es un roller coaster básicamente, pero es siempre interesante cómo se mueve esa parte de tecnología y finanzas y si eventualmente esa criptomoneda u otra sustituirá el paper o el cash flow. El mercado también ha rallied, así es que... Sí, parece que están contentos con las cosas que están pasando en Estados Unidos, sin entrar en temas políticos. Anyways, tenemos también la segunda edición de lo que comenzamos la semana pasada, el Tool of the Day. Yes. Y hoy le estoy trayendo una herramienta que encontré hace unas semanas muy interesante. La encontré, como siempre, en TikTok. Así que esa herramienta se llama Airtable y me pareció súper interesante porque es una herramienta, es como un Excel spreadsheet, pero que es drag and drop, y tú puedes tirarle ahí como que calendarios, fotos, imágenes, data, y es como que bien user-friendly, y me pareció súper interesante, así que tiene una versión que es gratis, que tiene acceso, obviamente, quizá un poco limitado, y puedes hacer later upgrades a otras funciones, pero me pareció súper ideal para todo aquel que tiene que manejar como que diferentes tipos de contenido, y lo puedes candelarizar pues, sin calendario, ahí Jay nos está ayudando a traerle a ver si vemos un demo. Pero es súper easy de usar. Lo puedes ver en versión spreadsheet, lo puedes ver en versión de calendario, lo puedes ver en, ahí creo que estamos viendo la versión de a mí siempre me da trabajo esta palabra. Siempre me da trabajo esa palabra. Eso que es súper útil. Así que les exhorto a todos que pasen la vuelta por Airtable si encuentran que esta herramienta les puede funcionar en su negocio o cualquier... inclusive en la parte personal también, así que está súper nice y puedes compartir con miembros de equipo, las tablas y todo eso, que es súper útil. Así que dense la vuelta por ahí por Airtable. Nosotros de ninguna manera estamos relacionados con ellos, simplemente lo encontré útil y le estamos presentando aquí para que ustedes pues le den una también. Vamos a chequearlo. Vamos a pasar con nuestras invitadas que tenemos para el día de hoy, Carmen Portela y Mónica Pérez. Hola, saludos. Locales, ¿cómo están? ¿Se encuentran? Muy bien. Bien, ¿y ustedes? Gracias por decir presente. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Ambas chicas, Carmen y Mónica, son empresarias locales, tienen varias iniciativas. Una de ellas es Local Guest y la otra es Life Banner. Yo creo que vamos a arrancar con que usted nos cuente de qué exactamente se trata ambas empresas. ¿Cuál fue esa trayectoria y cómo fueron creciendo y llegaron a este punto de empresarismo y cómo quizás también la pandemia pues ha ajustado sus planes que tenían along the way? Tenemos una trayectoria de varios años, pero repasando, exacto, venimos del mundo de mercadeo y mercado digital en específico,
Carmen fundó de las primeras agencias de mercado digital, que fue Synapse, y corrió por 10 años. Le ofrecía servicio a la empresa de turismo. Okay. Ya para 2015-2016 lanzamos lo que viene siendo Local Guest, que básicamente es una empresa social que co-crea producto turístico sostenible y de base comunitaria. Local Guest fue bootstrap con la agencia por año y medio y lanzamos oficialmente en 2017. A través de aquí para allá, pasaron muchas cosas, como saben, los últimos 4 años. Yes. Pero Local Guest se vislumbraba definitivamente como una empresa con mucho, mucho potencial. Co-creamos más de 30 proyectos de base comunitaria en Puerto Rico y de turismo sostenible que apoyamos. Ya nos estábamos moviendo a otros mercados como Jamaica y San Tomás. Wow. Y 2020 era nuestro año. Sí, era ese año que por fin hacíamos revenue. Sí, era first profitable year. Y nada, y entonces pues en febrero llegó la pandemia, como saben, bueno, febrero, marzo, pero ya nuestro mercado pues era corporativo, era estudiantil. Sí. En febrero ya nosotros sabíamos lo que venía. Sí, nosotros dimos ya en febrero el año por pérdida. O sea, tuvimos demasiadas cancelaciones y la pandemia nos coge en un programa de aceleración de Rising Entrepreneurs con la Fundación de Bravo. Y bueno, pues ese programa venía con unos objetivos, venía con unos planes que nosotros teníamos de crear esta tecnología que iba a conectar el sector hotelero con estos grassroots and community organizations localmente. Una solución que solamente existía para las experiencias mainstream o experiencias que ocurrían más de masa, ocurrían mucho más con más frecuencia y las comunidades pues no tenían esa herramienta. Sin embargo, pues tuvimos que pensar rápidamente al ver que nuestro año desaparecía, que el turismo iba a cambiar y definitivamente va a seguir evolucionando este año, pues ya no el turismo no es lo que es. Y el próximo año se espera que para maybe verano haya algún tipo de movimiento ya cuando la vacuna esté existente. Pero o sea, pues no podemos sobrevivir de esperar ni de aguantar. O sea, nosotras somos bien resilient, que esa yo creo que una palabra que todo puertorriqueño pueda poner dentro de su checkmark de palabras de crecimiento como empresario, ¿verdad? Totalmente, check. Y nos reinventamos de nuevo, como hemos hecho en varias ocasiones después de cualquier crisis que como país hemos sufrido, pues esta es una crisis mundial, pues era otra manera de reinventarse. Y surge del mismo problema que estábamos resolviendo con Local Guest, que era cómo vivir una vida más sostenible por medio de viajes, ¿verdad? Cómo viajar más sosteniblemente, cuando decimos eso, más responsablemente, tomando en consideración las repercusiones que tu viaje, la experiencia que estés realizando, tiene en el pasado, en el presente y en el futuro de esa comunidad o ese país, a nivel socioeconómico, ambiental, gracias, Mónica. Y cuando nosotros hablábamos de sostenibilidad, sonaba como algo bien complicado y explicarlo a nivel de viaje y turismo era difícil porque sonaba como que me tengo que convertir en vegano mañana o dijimos, bueno, si es complicado pensar cómo vivir una vida más sostenible, pues definitivamente también tiene que ser complicado para nuestro mercado meta el poder, o sea, viajar sostenible y tener una vida más sostenible. So, de ahí partimos en lo que es Van ahora, que con 6 pilares de en vez de tocar solamente la industria de viajes y turismo, ahora tocamos lo que es food and garden, home and design, style, community. La parte de comunidad reseñamos grassroots organizations y proyectos de justicia social, environmental protection and conservation. Y obviamente viajes y turismo porque está en nuestro core. ¡Qué cool! La plataforma está en crecimiento. Actualmente tiene un área de artículos, blogs y un store. Pero nos encontramos ahora mismo en PRI18, validando lo que va a ser nuestro modelo de membresía para mercados corporativos y también para ese mercado B2C, en donde conjunto con especialistas y expertos locales podamos crear esa infraestructura, ese ecosistema para que todos podamos vivir una vida más responsable, darte esas herramientas para que día a día puedas trabajar cómo compostar correctamente, cómo reciclar, desde mindfulness, porque pues, la sostenibilidad no tan solo ve en el ambiente lo que consumes, sino también con tu cuerpo, en la manera en que vives contigo, ¿verdad? Ese balance de vida. So, eso es lo que hemos estado realizando por ahora. Me encanta eso. Para que
pues, de dónde surge ese nombre, ¿verdad? Lo llamamos nuestro pivot pandémico, for sure, y básicamente, exacto, como dijo Carmen, diversificar nuestro ofrecimiento de, pues, ofrecer experiencias de turismo sostenible, ofreciendo así, pues, productos, servicios y experiencias virtuales de vida sostenible. Uh-huh. Y PANA significa grandeza en nuestro lenguaje taíno, así que por eso es un poquito juego de palabras en nuestro domain de Live PANA, de vivir en grandeza. ¿Cómo podemos vivir en grandeza? ¿Cómo podemos vivir más sostenible con nosotros mismos, con el ambiente y con nuestras comunidades? Me parece súper interesante ese pivot, pero quería tocar un poquito más para que nuestro público, para beneficio de nuestro público, ustedes comenzaron con Orquesta Local Guest, que uh-huh. es una grandísima idea, pero si la podemos quizá aterrizar exactamente qué era lo que hacía Local Guest, en un parler un poquito más sencillo. Claro. Sí, sí. Pues tanto... Ajá. ¿Qué fue usado para ti? Sí, bueno, ok. Local Guest podemos decir que se encargaba de la distribución y comercialización de experiencias turísticas. Uh-huh. Así que nosotros notamos que en nuestra región, el Caribe, depende mucho del turismo masivo, que es esencial uh-huh. para un mercado definitivamente y un sector de la economía. Uh-huh. Pero no había real desarrollo económico en nuestras comunidades ni en los locales. Así que nosotros operamos, y Ivana también, lo que operaba con lo que se llama el triple bottom line, que operacionalmente todas las decisiones que tomamos como empresaria toma en consideración es people, place and profit. Uh-huh. Así okay. que para el beneficio de los locales, para la conservación del ambiente y para el desarrollo económico a través de paga justa o fair trade. Entonces, con Local Guest nosotros le llamamos co-creación porque es un proceso con empresarios pequeños o comunidades que querían recibir visitantes, ofrecer una experiencia turística, recibir visitantes y diversificar también, crear empleo, desarrollo económico. Uh-huh. Lo ayudamos en ese proceso de onboarding y lo ayudamos a comercializar, a vender en los distintos canales de distribución con negociaciones con corporaciones, con universidades para atraer grupos, con organizaciones sin fines de lucro, con empresas de viajes especializados que antes puede ser que no habían considerado Puerto Rico porque su mercado pues le gustaba hacer viajes de voluntariado, viajes más responsables o educativos. Ribbon trips. Exacto. Pues nosotros le creábamos esos paquetes y lo vendíamos a través del B2B o también el B2C, ¿verdad? Business to business o business to consumers. Y podía ser que ofrecíamos una experiencia de un día o un paquete de 7 días. Uh-huh. Así que un poquitito de todo. Y quizá la diferencia de esa experiencia es que quizás el modelo, no quizás, el modelo de la industria turística, un modelo en que el que ofrece la experiencia recibe el short end of the stick. Nosotros, cuando trabajamos con comunidades, prácticamente el 60% de las ganancias que se recibía por visitante iba directamente a la comunidad. Y siempre trabajamos buscando que si esa experiencia es en Morovis, pues nuestro guía turístico es de Morovis, se echa gasolina en Morovis, se consume en la panadería de Morovis, para realmente que el impacto vaya al municipio, claro. ¿Verdad? Cuando comenzamos con Local Guest, la premisa era buscar los municipios más pobres de la isla, pensando que el turismo podía traer esa inyección económica que quizás esos municipios necesitaban. Y la correlación directa que hubo entre ese análisis que hicimos de los municipios más pobres, los municipios más densos en recursos naturales, es ridícula. O sea, de que nuestros municipios con más recursos naturales son los municipios más pobres de nuestra isla. Y lo que nos hace entender definitivamente es que ese desarrollo de destino no está bien hecho. Que en nuestro país, al trabajar tanto el turismo masivo, o sea, el turismo de crucero o de hoteles, que no está mal, es un segmento, pero no se le dio la importancia a que nuestros recursos naturales o el ecoturismo o el turismo comunitario tienen muchos otros destinos, que realmente se convierte en un impulso para las economías locales, microeconomías locales de esas comunidades. Tengo una pregunta relacionada al público aquí, ¿verdad? En Puerto Rico y también tal vez los turistas que nosotros recibimos. Obviamente hay países que han podido hacer este tipo de cosas muy bien, como uh-huh. Costa Rica, que es un ejemplo mundial, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes han visto a través de Local Guest y ahora que lanzaron Live PANA, que el público en general en Puerto Rico y los turistas están
más interesados en experiencias sustentables, auténticas. O sea, yo por lo menos, a lo mejor estoy en un eco chamber, ¿verdad? Porque mi círculo de amistades, pues eso sí se nota, ¿verdad? Claro. Pero quería entender de parte de ustedes cómo ustedes han visto que eso ha cambiado a través de los años, si es que ha cambiado significativamente. Pues yo creo que el pie forzado de cuando hubo ese cambio de mentalidad fue luego el huracán María. Nosotras llevamos advocating for sustainable tourism ya varios años, pero el huracán María definitivamente puso en cara la sostenibilidad como país, punto, ¿verdad? La importancia de ser sostenibles como país, desde sostenibilidad alimentaria, económica, y por ahí el visitante empieza a ver a Puerto Rico de una manera diferente. Y dice, bueno, yo subí a ir a un país que acaba de pasar por un desastre natural, quiero asegurarme de que el dinero que yo estoy gastando en ese país vaya directamente a empresarios locales, o empresas locales, o a comunidades locales. Que eso hace que cambie totalmente el modelo y que el mismo gobierno empiece a mirar, ah, debo de moverme hacia esa área porque definitivamente es el futuro del turismo. Ahora con la pandemia, lo único que se habla es de, bueno, cambiaron el término de sustainable tourism a turismo restaurativo. Restaurativo porque todo el país, todo el mundo está pasando por una crisis, ¿verdad? Claro. Pero que ese trend que se veía en otros países como Costa Rica, que definitivamente adaptó esto porque ellos eran ricos en recursos naturales y dijeron, bueno, tengo que proteger mis recursos naturales desde el principio, ¿verdad? Uh-huh. Y ese destination stewardship, o trabajar con todos esos stakeholders, las comunidades, sentarse en la mesa, trabajar en conjunto, velar por las leyes ambientales, proteger nuestras costas, nuestros recursos naturales, sobre todo porque si no protegemos nuestros recursos naturales, no tenemos país. O sea, no podemos vivir de concreto. Uh-huh. Pues esa mentalidad empezó a cambiar y a Puerto Rico comenzaron a llegar otro tipo de turistas que sí estaban viniendo, pero empezaron a llegar mucho más. Y como comentó Mónica ahorita, Puerto Rico se puso en el mapa en lo que son los viajes, en el mercado de viajes comunitarios, viajes de mission driven trips, en viajes de estudiantiles que venían uno que otro, pero Puerto Rico ni lo veían como un destino a desear o un destino para aprender de. Y luego el huracán, pues tenemos muchos teachings, somos un pueblo lleno de muchos best practices o de cómo no hacer ciertas cosas y cómo hacerlas mejor para un futuro, ¿verdad? Que de eso se tratan los best practices, ¿no? Que sí, definitivamente hubo un cambio bien significativo. Qué bien. Sí. Ustedes han visto en esa misma línea que la política pública está alineada o que el DMO está también aportando a este shift, o hay áreas de oportunidad. O sea, obviamente nosotros vemos lo que vemos en los periódicos, claro. Como que ventas de terrenos que pues debían de ser protegidos, etcétera. O sea, ¿cómo? Aquí viene también la controversial. Yo diría que hay iniciativas, ¿verdad? Iniciativas de interés de apoyar, uh-huh. O sea, la oficina de la compañía de turismo sostenible, son un tremendo equipo que por muchos uh-huh. años han intentado apoyar a la comunidad en sus proyectos. Uh-huh. Hay iniciativas a moverse a eso, pero todavía hay trabas que nosotros las llamamos como de infraestructura para que alguien, y como esos barriers to entry, para que comunidades uh-huh. empresarios pequeños realmente se beneficien de los uh-huh. tourism dollars. Muchos como el seguro, como sabemos, es muy caro, y entonces el seguro es el caveat y el cash 22 para tú recibir tus certificaciones, uh-huh. para hacer acuerdos colaborativos con recursos humanos o con el gobierno federal, para manejar uh-huh. para ayudar a manejar reservas, para llevar a cabo actividades, y una comunidad tú exigirle $2,000 de cantazo para poder, es muy duro. Eso sí te cotizan. Sí te cotizan, porque son riesgo, 6 meses cotizándote. Uh-huh. Sí, se acepta el riesgo. A nivel de política pública hay mucho por trabajar todavía. Yo creo que el tema de turismo sostenible se utiliza mucho como un gancho de mercadeo, y cuando viene al integrity hay que trabajarlo. O sea, el desarrollo de un destino se tiene que trabajar en conjunto. O sea, no desde una oficina tú no desarrollas un destino. Con un ad de mercadeo tú no desarrollas un destino. Tienes que trabajar con esas comunidades, sentarte con ellas, ver sus necesidades y tras de... No es desarrollar un producto y ya, porque primero tienes que ver como país, esa comunidad tiene unas necesidades básicas, comer, techo, o sea, Maslow, ¿verdad? Energía. Antes de pensar en quiero traer turistas, hay que pensar en cómo ellos viven, necesitan, cuáles son sus necesidades. El turismo puede ayudarlos, pero
sistemáticamente hay que resolver un montón de problemas que el país tiene para que el turismo sostenible sea realmente un motor económico. Sí, no le podemos exigir productividad a una comunidad o organización sin fines de lucro cuando, ¿sabes?, su to-do list y su cantidad de preocupaciones son exorbitantes a nivel de necesidades básicas. Quería preguntarle, ustedes que están estado expuestos a estas comunidades o municipios, quizás, ¿quién lo está haciendo bien ahora mismo? Wow, hay mucha gente haciéndolo bien, que llevan mucho tiempo haciéndolo bien, y yo creo que ahora es que se están dando, pienso que para Naturaleza es un trabajo excelente. Sí. Pienso que Cres, nuestra amiga Iber, hace un trabajo hermoso también, protegiendo las costas santurcinas y el área de Ocean Park. Amigos del Bosque de Toro Negro, que llevan años protegiendo el bosque en Orocovis. Mónica, tú conoces mucho Puerto Rico al Sur, que lleva también creando experiencias de turismo comunitario por muchos años en el sur de Puerto Rico, en la Caribe en Ponce, y otra organización en Aguabo Somos Todos, Caras en Cataño, todas son organizaciones de base comunitaria, Copi en Loíza, Piñones, que se han dado la tarea por décadas, realmente trabajando solo su auto sustentabilidad. Y ahora, con este pivot que ustedes hicieron a Habana, cuéntanos quizás un poquito de, obviamente, nos dijiste ahorita que en febrero como que lo vieron ver, que eso, el turismo long term iba a colapsar de alguna manera. ¿Qué pasó por la mente de ustedes? Y entonces, ¿cómo aterrizaron esa nueva idea de Habana? Sí, obviamente, lloramos mucho, porque se trabajó mucho con Loco Guess, mucho. Pero muchos años de mucho trabajo para llegar ahí. Y inicialmente, pero como estábamos en este proceso de aceleración, no hubo mucho tiempo to dwell on it. Era como que, okay, hay unos objetivos, tenemos que pivotar de nuevo, como lo hemos hecho en varias ocasiones, pero este pivot tiene que ser un pivot que pueda sostener a futuro, porque ya sabemos que la industria turística es bien volátil, porque el cambio climático es real. So, y si llega un huracán, ya son 3 a 6 meses que está en stop, claro, así que hay que planificar para también sostener la empresa. Pues tuvimos, qué sé yo te diría como 3-4 semanas pensando. O sea, sí, entonces nosotros tuvimos también, yo diría, el beneficio de que, uno, hemos pasado grandes crisis anteriormente como empresaria, así que no estoy diciendo que es bueno, pero nuestro cerebro va allá como survival mode, action plan, tú sabes, no nos da shock, O sea, yo lloré, yo lo acepto. Bueno, todas las emociones pasan, pero nos movemos, tú sabes, hacemos llorando. Entonces, nosotros ya también a distintos compañeros y hasta a mis clientes de Estados Unidos que venían, que me llamaban por este proceso y que ellos estaban como que no podían creerlo, y nosotros estábamos desde febrero, o sea, antes del lockdown en Puerto Rico, no va a haber turismo, no van a venir turistas, ¿qué tú vas a hacer? O sea, y apoyando también otros empresarios de Latinoamérica y de California, con que tenemos buena relación, que tenían productos similares a lo Loco Guess, ¿sabes? Y ellos le tomó, ponle como 3 meses en darse cuenta de lo que iba a pasar, y ya nosotros después, en febrero, ya teníamos literalmente un Google Doc, COVID Action Plan, what are we gonna do to survive? Y llegamos a eso, no sé, que es complicado. Bueno, no, fue brainstorming, enfocándonos en el problema que siempre estábamos buscando resolver, sostenibilidad. Exacto. ¿Qué tenemos que resolver? ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? ¿Y cómo podemos del micro llevar a macro? Y me recuerdo que llamé un día a Mónica y dije, Mónica, ¿y si es una plataforma de vida sostenible en diferentes, como que no solamente turismo, sino que tiene sentido esto? No es como loco lo que estoy diciendo, porque a veces yo me voy en mis viajes de pensar que es una idea buenísima y Mónica me baja y me dice, eso está bien nítido, pero me vi en 5 años. O el cómo, tú sabes que pensar en cómo también. Y sí, pues también al trabajar en un turismo sostenible con estas grandes empresas sociales y organizaciones de base comunitaria, pues el turismo toca muchos aspectos, como muy bien dijimos, así que toca el análisis de cómo tú vives tu vida, dónde viene tu comida, cómo está construida tu casa, qué energía estás usando, qué me estoy poniendo en mi cuerpo. Así que todos estos cuestionamientos, pues ya teníamos también una red creada de expertos en vida sostenible en distintas áreas y en distintos mercados. Y dijimos, pues, ¿sabes? Vamos a apoyarnos en este proceso. Y una pregunta, ustedes han pasado por muchos programas, ¿verdad? Yo las he visto en Enterprise, ahora fueron al programa de Bravo, están en PDS ahora.
Todos estos programas que ustedes han hecho en diferentes etapas, ¿cómo las han ayudado y eso ha contribuido a que llegaran a un pivot más rápido? Definitivamente. Sí. Definitivamente nos da unas herramientas para agile, pensar mucho más rápido, poder pensar en soluciones mucho más rápido. Y como empresarios, pues mira, don't sit and dwell, act. Y Enterprise fue ese primero que como que nos ayudó a estructurarnos como empresaria. Porque pues tú no te levantas un día, voy a ser empresaria, tengo todas las herramientas que necesito, soy superestrella, ¿no? Todos los días vas aprendiendo cosas nuevas. Y hasta ayer mismo tuvimos una súper buena charla de PRI18 y yo decía a Mónica, wow, si esto hubiéramos tenido esta charla, maybe al principio cuando empezamos Loco Guest, que todas esas preguntas que muchos de esos colegas, nuestros colegas están haciendo ahora, que nosotros las tuvimos hace unos cuantos años, hubiéramos quizás podido hacer hasta más rápido los cuestionamientos y los planteamientos. Y sobre todo nos dio la herramienta de coaching, de dejarnos mentorship, ¿verdad? Y a veces como un empresario se enamora de su proyecto y de sus cosas y vive como con unas gringolas porque estamos todo el tiempo hablando nosotras dos, y el escuchar otro punto de vista trae mucha enseñanza y trae otras áreas que quizás no pensaste, otras áreas de revenue que no pensaste, otras formas de hacer, de lograr tus comedidos que no pensamos. Yo creo que también como cofundadora, en el día a día uno está haciendo, tú sabes, tiene 50 sombreros, está haciendo mil cosas, pero sentarnos como que te obliga como que, no, pero tienes que hacer como que esta asignacioncita, tienes que ir a este taller y tienes que hacerte todas estas preguntas, como que te obliga a sacar esa hora o esas dos horas a la semana como cofundadora a cuestionarnos y a hacer un poquito más de estrategia, planificación, un poquito el macro. También eso, porque si fue pasar meses hasta que uno se siente y uno está en el día a día, que eso también tiende mucho más para ver. Eso sí, busquen esos programas, funcionan. Sí, es mucho trabajo, se conlleva mucha dedicación y tiempo, tienes que meterle tiempo, pero tienes tiempo para meterle a tu negocio, mejor ni empieces. Definitivo. Oye, el tiempo se ha ido volando, llevamos aquí casi media hora. La verdad que ya. Tenemos tantas cosas que hablar aquí. Estamos compartiendo todos los handles y contactos de La Hispana, así que aceptamos a nuestro público que se dé vuelta por allá a su Instagram, Facebook, Twitter y obviamente el website. Chicas, para ir cerrando entonces, ¿algún consejo que tengan ustedes para nuestra audiencia, tanto personal o empresarial, para que puedan obviamente seguir hacia adelante con sus proyectos, tanto personales como empresariales? Valga la redundancia. Pues mira, yo podría empezar diciendo que escuches. Escuchar es bien importante. Y que no te enamores tanto de tus proyectos como para no poder empezar de nuevo cualquier día. O sea, porque así es la vida. Si te caes, te levantas, te limpias las rodillas y mañana otro día. Y si eres empresario, pues piensa en otra solución y crea algo nuevo. Y eso es básicamente buscar ayuda. Creo que como que aceptar que uno no lo sabe todo. Y que, mira, no tengo ni idea cómo empezar por aquí, no sé hacer este pricing structure, nunca he negociado este tipo de cliente o de contrato, y hablar y buscar ayuda, ayuda muchísimo y te abre puertas. Sí, yo diría también como que sentirte cómodo y cómoda con la incertidumbre, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre. Y eso es bueno también en la vida en general, así que tú aceptar y ¿Oye? Sentirte cómoda en mental, espiritual y físicamente, cómo se siente tu cuerpo en la incertidumbre, cómo se siente tu mente en la incertidumbre, reconocerlo, no es que es malo o es bueno, pero reconocerla y reconocerla también como un acompañante de camino, porque siempre está ahí la incertidumbre. Definitivo, oye, yo puedo dar fe de que ambos consejos son excelentes y te sirven en todo tu camino empresarial, porque todos los días uno se cae, todos los días uno aprende algo nuevo, todos los días uno tiene que buscar ayuda. So que no porque quizás lleves un montón de tiempo en el mundo empresarial, lo vas a ver todo o tienes todos tus recursos disponibles a la mano. Así que excelente, muchas gracias a ambas. Sofía, ¿qué te ha parecido este tiempo que hemos estado aquí con Mónica y con Carmen? No, espectacular. Yo soy súper fan de ambas. Las he visto en diferentes etapas en su trayectoria y me encantó, Carmen, lo que tú dijiste. No te enamores del producto, enamórate del problema. Porque si te enamoras del problema, entonces puedes hacer un pivot como estas dos chicas han hecho, que en nada
De buenas a primeras nada se parecen, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Así que ese es un tremendo consejo para precisamente poder bregar con estos tiempos inciertos de tantas cosas en el mundo que están cambiando. Y la exhortación para todo nuestro público hoy es que entren a las redes sociales y a la página de LiveBanna. Y si no han hecho sus compras navideñas todavía, pues ellos tienen un shop también donde pueden apoyar lo local de una manera sustentable. Así que no dejen de visitar esa página y apoyar a estas dos empresarias que de verdad que son un ejemplo a seguir. Muchas gracias por estar con nosotras. Sí, hoy yo aprendí, antes de irnos, quería que yo aprendí un nuevo hashtag, hacemos llorando. Excelente, porque obviamente creo que, hacemos llorando. No, yo creo que eso básicamente compacta un pensamiento súper esencial. La camisa y la pendeja. No importa lo que pase y el estado de ánimo que uno tenga porque sufriste un fracaso o algo, hay que seguir. Así que yo creo que es súper importante ese nuevo hashtag, así que nos vamos a llevar todo. Carmen, Mónica, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Y les deseo el mejor de los éxitos en esta, tanto en LiveBanna como obviamente en Local Guest, que aunque el turismo está ahora mismo como que en hold, eso va a regresar. Nos vemos en verano. Buscarán ustedes para atacar nuevamente, así que les deseo más suerte de los éxitos. Sofía, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Bye.